Bueno, en específico en relación a los trabajadores del hospital, recordemos que es un grupo de trabajadores que desde el año 2018, en el momento que se firmó una paritaria, han quedado con un cargo que nosotros le llamamos de los cargos que no están bajo convenio. ¿Qué quiere decir eso? Ellos se denominaron docentes asistenciales. Cobran un cargo JTP simple por su vinculación con alguna cátedra que tengan, más un adicional que es equivalente a una ayudantía exclusiva o un JTP semi-exclusivo. Ese modo de pago, que fue establecido en el año 2018, fue un modo de pago, digamos, transitorio hasta que se pudieran conseguir los cargos. Todos sabemos que en la universidad los cargos bajo convenio y los que llamamos cargos consolidados son cargos no docentes o docentes, no hay un cargo intermedio, ¿no? Entonces, desde esa fecha hasta hoy, la universidad se hizo cargo del pago de esos adicionales, no solamente del hospital, sino de directores de carrera, regentes, autoridades y suplementos no docentes. Todos los adicionales que esté fuera de lo consolidado los costea con los gastos de funcionamiento de la universidad. ¿Qué cambió entonces en este caso? Hablamos de fondos no consolidados en una situación en la que, bueno, el presupuesto en la universidad está atravesando una crisis por esta no actualización. Bien. En primer lugar, establezcamos qué significa consolidado y qué no. El fondo no consolidado es el fondo que no reconoce el Ministerio de Educación, bueno, hoy Subsecretaría de Políticas Universitarias. Lo demás, lo consolidado quiere decir que viene el dinero con nombre y apellido de los cargos docentes y no docentes. Todo lo demás sale de gasto de funcionamiento. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que todas las personas de este país saben, el nivel de inflación de un tiempo a esta parte, nuestro presupuesto está fijado en agosto del año 2022, noviembre del 2022, es decir, el presupuesto del 2023 está basado en noviembre del 2022, pasó 2023, 2024, ahora está reconducido el presupuesto nacional y por ende el presupuesto de la universidad. Los gastos de funcionamiento, el presupuesto para gastos de funcionamiento ha quedado absolutamente desfasado, no nos alcanza para el pago de los adicionales y mucho menos para los gastos de funcionamiento en sí. Es por esto que en el país hubo una marcha federal educativa tan grande por el congelamiento del gasto de presupuesto. A raíz de eso, de todas las universidades tienen ese problema. La nuestra, le sumamos, además de los gastos de funcionamiento, el problema que de ahí se pagan los sueldos de los adicionales, ¿sí? De los no consolidados. Iba a preguntar, ¿de qué depende que no estén consolidados? ¿Por qué no están consolidados esos fondos? Porque lo que reconoce el Ministerio de Educación son los cargos docentes o no docentes, y para lograr esos cargos hay que solicitarlo y hacer gestiones en Nación. Nunca se ha podido lograr que esos cargos nos los reconozcan como docente exclusivo, que es lo que está pidiendo la gente del hospital, o como no docente. Motivos hay muchísimos, pero eso es lo que ha pasado hasta el momento. ¿Qué respuesta? Hola, secretaria Maya, la saluda. ¿Van a tener los trabajadores a partir de ahora? Porque tengo entendido que cobraron solamente entre el 20 y el 30% del salario. ¿Qué respuesta van a tener encima en un momento donde el hospital está siendo clave realmente para la comunidad riojana en general por toda esta situación epidemiológica del dengue? Así es, Maya, los trabajadores del hospital son los que menos han cobrado y hay otro sector de trabajadores que también han dejado de cobrar, pero los más damnificados han sido los del hospital. ¿Qué va a suceder? Bueno, el rector va a tomar una decisión seguramente, que de hecho la viene haciendo hasta este mes, me preguntarán cuál es la diferencia, por qué no siguió tomando la misma decisión este mes. Para este mes ya no hay más gasto de funcionamiento.
no había más, y esto es un hecho que el Consejo Superior y toda la comunidad sabía, porque se vino comunicando sobre el déficit de la universidad. ¿Pero en qué cambió este mes? En este mes, a raíz de la marcha federal, el Ministerio de Capital Humano decidió enviar dos partidas presupuestarias a la universidad. Una que le aumentó a todas las universidades un 70% en solo gasto de funcionamiento, es decir, 47 millones, y otra partida en especial que logró gestionar el rector, que es una partida especial para gasto de funcionamiento del hospital. Entonces, nuestra universidad, como costea esos sueldos con gasto de funcionamiento, podría haber sacado de ahí. El problema lo tendríamos el mes que viene, cuando no tendríamos, se nos acaban los fondos de gasto de funcionamiento. Es por eso que el rector difirió el pago de ese suplemento hasta el día viernes, esperando que el Consejo Superior pudiera tomar la decisión en conjunto, ya que es una situación sumamente delicada, en la que se planteó al superior de seguir pagando el suplemento con los gastos de funcionamiento que viene hasta que se consiga y se gestionen los cargos como realmente deben ser. No se puede dejar a los trabajadores sin cobrar, aunque nos quedemos sin plata para gastos de funcionamiento. Esa fue la idea del rector y eso fue lo que planteó el Consejo Superior. Secretaria, ahí sí. Puntualizar en esto. Para que se haga una modificación en qué se va a gastar ahora, cómo se va a gastar para pagarle a esos trabajadores que, no, como bien decía, no son solamente del hospital, tiene que aprobarlo el Consejo Superior. Bueno, podría ser de dos maneras, o lo aprueba el superior o lo decide el rector. El tema es las coyunturas políticas que nos atraviesan a nivel país. Hasta ahora lo ha decidido el rector, de hecho el decano de aplicado en la sesión, si ustedes habrán visto la sesión del superior, expuso si antes ya lo venía haciendo el rector, ¿por qué ahora lo pide el superior? El superior no quería tener en sus espaldas esa tamaña decisión. Y le pedí al rector que solo lo decida. Las coyunturas políticas nacionales no son las mismas. Hoy la lupa está en las universidades, por eso tanto tomó auge la palabra auditoría. La lupa está en las universidades diciendo, bueno, no les alcanza la plata de gasto de funcionamiento, ¿qué hacen? Entonces, en nuestra universidad, ¿qué hacemos? Pagamos sueldo. Con gasto de funcionamiento pagamos sueldo. Esa decisión podría haber sido del rector solamente, sí, podría haber sido, pero entendíamos que el momento político ameritaba que no solamente sea una decisión unilateral del rector, sino que sea una decisión conjunta de toda la comunidad para que también se tomara conciencia y trabajemos por el bien de la universidad entre todos, oposición y oficialismo. Eso no se logró, por lo menos el día martes no. Entendieron ellos que era un expediente que se introdujo en el superior sobre la marcha, en el sentido de que muy a las apuradas. Sí, alguien desconoce que hasta la semana pasada, cuando hicimos la marcha, ¿alguien conocía que íbamos a tener esta partida presupuestaria extra? ¿Alguien lo sabía? No. ¿Ustedes que están en el medio lo sabían? No, esto fue reciente, esta partida presupuestaria extra fue reciente. Y como tal se inició un expediente que tuvo su informe en Secretaría de Asuntos Financieros, tuvo su dictamen legal. Sí, es a las apuradas y sí, la situación es urgente. La idea es que lo tomaran en forma conjunta. De todas maneras, creo que no está acabada esa instancia. Creo que oposición y oficialismo se tienen que sentar a conversar, a ver cómo le van a dar una salida, en especial los trabajadores del hospital, porque hasta ahora lo único que se ha hecho es, en el año 2018 firmar una paritaria irresponsable, en el año 2021 otra paritaria más irresponsable, porque les prometió la universidad a esta gente un cargo de JTP exclusivo, algo que no tiene la universidad hoy y tampoco la tenía en ese momento. Y hay que hacerse cargo. Entonces, estas decisiones no pueden ser nunca de una persona. Esto es de la comunidad universitaria. Ya le dijimos a esa gente en el año 2018, le vamos a arreglar. Se lo dijimos en el 2021, le vamos a arreglar. No lo arreglamos. Bueno, hoy hay que seguir pagando los sueldos y con seguridad. Yo les aseguro que el rector
aunque sea en soledad, va a tomar la decisión de pagarle el sueldo. Yo sé que la angustia ha sido muy muy grande, y de hecho la he vivido también en carne propia porque me toca, así que la entiendo, pero es una situación que nos tiene que importar a todos. No la puede resolver el rector solo, o no es un problema solo del hospital, porque supongamos que hoy el rector, en tomando decisiones unilaterales, dice sí, hay que darle 140 cargos exclusivos a la gente del hospital. ¿Qué va a pensar el resto de los docentes que viene esperando tener su carrera docente hace 10 años con un JTP, con un JTP simple, un ayudante simple? Porque plata no hay para todos. Bueno, ojalá, estamos charlando con Malvina Vilte, que es la Secretaria Legal y Técnica de la UNLAR, para ver cómo se soluciona este conflicto laboral que hay en el hospital. Lo que se espera es que antes del viernes las distintas fuerzas políticas se pongan de acuerdo, la discusión se dé en el superior para que se defina el pago que no se pudo completar o no como venían cobrando, por supuesto, hasta ahora, no solo trabajadores del hospital, sino acá lo puntualizábamos recién nosotros, son coordinadores, directores de carrera y demás trabajadores que ahora los vamos a repasar. Suplementos no sé. Bueno, gracias Malvina Vilte por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes, que estén bien.